enero, luego la retrogradación de Marte que terminó en abril, para solamente volver a empezar con la retrogradación de Mercurio que acaba de terminar antier. Así que vamos a trabajar. Esta semana corre del 3 al 9. Yo sé que ya pasó la mayoría del día, pero como siempre me gusta repasar de dónde venimos. Entonces, si vemos la imagen número 2, ya saben que se trata, los mapas ya los conocen. Esta semana vamos a continuar con el signo de Cáncer. El signo de Cáncer es una, quiero que quede claro, que tengan en cuenta que Cáncer tiene como símbolo el cangrejo, y el cangrejo conlleva dentro de sí esta idea de la liminalidad, es decir, de vivir en un espacio ecológico intermedio. No es el agua, no es la tierra, y sabe muy bien anticipar los cambios, sí presta atención, y sobrevivir en ellos. Así que Cáncer está muy dispuesto a estar en ese sentido libre y listo para poder avanzar y cambiar. ¿Por qué digo esto? Pues porque hoy amaneció inaugurando lo que es la exactitud entre los símbolos, entre los signos o las frecuencias del Sol en oposición a Plutón. Ahorita lo vamos a ver en el cielo cómo está, les traje una nueva composición. Y esto significa una transformación a ultranza. ¿Por qué? Porque ya habíamos estado en un momento de cambio importante en abril con respecto a la gran cruz cósmica, que ya se saben porque lo hemos platicado muchísimo. Pero ahora la está completando o está fortaleciendo otra vez la cruz cósmica el Sol. Entonces, en estos días el Sol va a ser primero que nada, esta posición con Plutón. Ahorita lo vamos a ver, como ya dije, en el cielo. Y esto significa que el Sol, que trae la claridad y sobre todo la conciencia, va a enfrentar a Plutón, que es el señor del inframundo, y le va a decir: ¿sabes qué? Le voy a poner luz a aquello que no quieres ver, a aquello que es tu sombra. Y lo vas a tener que ver y vas a tener que lidiar. ¿Cómo sucede eso? Pues desde la Ciudad de México, que es el amanecer del día 3, es horario de verano GMT, pues es precisamente en el eje de las relaciones. Y pues allí implica que la relación de pareja establecida, la de los socios, trae a nuestra cara, a nuestra vida, en el presente, todo aquello que nosotros negamos como real. Nosotros no estamos metidos en un pleito de poder. Nada más queremos que el otro cambie y haga lo que nosotros decimos. Cambiar nosotros, pero ¿por qué si somos perfectos? Entonces, de lo que se trata es entender o de asumir que el que tiene que cambiar es uno mismo. Los demás no. O sí, pero esa es decisión de los demás. Nosotros tenemos varias cosas que cambiar, y esta es la gran oportunidad, sobre todo porque Plutón lo está confrontando, y en 3 días, en cuatro, va a hacer una cuadratura con Urano. Ahorita lo vemos, y con la cuadratura de Urano finalmente decimos: ya, hasta aquí, no más, ahora voy a ser diferente. Esta es la gran ola en la que nos podemos subir del cielo. Hoy en la mañana también se está configurando y va a permanecer un buen rato una tecuadratura nueva, es decir, un esfuerzo de curar heridas de amor, heridas de compromiso, y sobre todo en mujeres, porque está involucrado hoy en la mañana dos campos de estar y de ser. Uno que es el amor, el compromiso y la sexualidad, digamos, con otro que es la inteligencia, la mujer estratega que trabaja. Y esos dos crean entre ambas una herida. Y esa herida necesita una revisión importante en estos días para poder salir de ella, para poder encontrar una solución. No hay posibilidad de escoger o una o la otra, sobre todo en ciertas circunstancias económicas, sobre todo, y en otras son elección personal. Hacer las dos cosas cuesta y duele.
¿Y por cuál es el sentido de esa elección? Esa es la única salida y es la única forma de encontrar una resolución. Ahora, esta semana la luna va a transitar de Virgo a Sagitario y eso implica más cambio, porque lo estamos leyendo a partir de los jueves. Entonces, si leemos desde el punto de vista del crecimiento de hoy, pues se trata de un cambio importante de asumirlo, de voluntariamente aceptar que viene. Si vemos la imagen número 3, Jorge, me haces favor, y saludos a Jorge en el estudio y a Gerardo Zahir, que ya saben que es el mago de esto. En la imagen número 3 que tienen enfrente está el mismo horizonte sobre la raya, con esta raya roja que implica la oposición. Acuérdense que la oposición es un equilibrio. Y entonces el sol va saliendo al amanecer, lo anteceden Venus y Mercurio, como lo pueden ver allí, y al tiempo se oculta Plutón, que era lo que estamos viendo allá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto va a permanecer unos días, no hay cosa de que ya hoy en la mañana fue y se acabó, gracias a Dios. Es parte del proceso de la T-cuadratura que vamos a seguir viviendo y que todo el verano enfatiza. Primero, en abril se formó por Marte en Libra y entonces iba de regreso Marte y luego avanzó. Y entonces todo ese proceso de retroceso implicó muchas frustraciones, muchas detenciones, muchas negociaciones, no del todo cómodas, pero inevitables. Y ahora van a ser revisadas por el sol, por la conciencia, por la claridad que trae a nuestra percepción lo que hicimos o lo que no hicimos. Y después va a entrar Mercurio y después va a entrar Venus en la T cuadratura. O sea que todavía el verano va a estar muy interesante. No van a quedarse las cosas como estaban, ya no hay para atrás, ahora sí que hay para adelante. Entonces, en la oposición, este encuentro con la sombra implica iluminar partes de nosotros que no queremos ver. Es que lo otro, es que mi pareja es así y asado. Acuérdense que hemos visto, y si Jorge regresa un poco la imagen hacia mí, quiero señalar que cuando uno dice, él es así, ¿estamos, Jorge? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Esa es la imagen para mí, para que vean la mano, es... Él o ella es así, señalamos con un dedo, pero tres están señalando hacia nosotros. Ahora es, ya, Jorge, gracias y regresamos a la imagen tres. Es esta idea de que uno señala en estos momentos al otro, que pareciera que es el otro el que tiene poder, el otro el que nos invita al pleito cuando es uno mismo. Es entrar en territorio de lo emocionalmente prohibido. Y es quitarle el miedo a esa confrontación y abrazarla. Porque la oposición implica un equilibrio, una integración de ambas fuerzas. No es una fusión, porque no es una conjunción, están juntos. Le están dando lugar al uno y al otro. Al comienzo del día amanece el sol en Cáncer, con esta capacidad de cambio emocional o de vivir en las circunstancias emocionales cambiantes de las que nos queremos proteger y en este momento ya no hay posibilidad de protección. La hubo, todavía quedan algunos resquicios, sobre todo cuando en los últimos días que Plutón está en Capricornio, perdónenme, en los últimos días que Plutón está en Cáncer. Pero ahora, pues todas aquellas relaciones, también la familia los puede manifestar, o sea, cualquier otro puede traer a la cara aquello que negamos y nosotros no somos. Entonces, bueno, es lo que primeramente habría que señalar del día de hoy y que permanecerá las noches siguientes, sobre todo, pues bueno, varios días esta semana. Mañana vamos a amanecer con la luna entrando a Libra. Entonces, se pone muy buena la fiesta, porque yo les había dicho que cada vez que la luna toque la cruz cósmica en Aries, Libra, Capricornio y Cáncer, pues la cruz cósmica se iba a evidenciar, se iba a hacer más presente. Entonces, pues mañana que amanecemos con esta, y estamos viendo la imagen número 4, vemos todavía la oposición en la raya roja, pero les traje señaladas o extractadas las líneas azules, porque a la vez que el Sol se está enfrentando a Plutón y está confrontando la transformación, está recibiendo una influencia benéfica de Neptuno. Y entonces eso trae una buena y una mala.
La mala es que si nos queremos escapar, pues bueno, podemos beber hasta embrutecernos, desaparecer de la conciencia y no estar, perdernos del regalo del cielo. Y la buena es que si podemos idealizar el trabajo hacia donde vamos, pues vamos a encontrar un trabajo interno, un crecimiento, un apoyo de crecimiento emocional sobre todo. Ahora, con esta situación, bueno, y está Quirón en trígono, eso implica una posibilidad de sanación, una posibilidad de comprensión sobre todo, porque acuérdense que Quirón sana comprendiendo. Y dos cosas surgieron hoy en la red, en las redes sociales, sobre todo en una, que es aceptar aquello que la vida nos trae, ¿no? El cambio que nos trae, porque Cáncer se resiste mucho al cambio. Y también vamos a encontrar cuando la luna evoluciona en estos días a Escorpio, también se resiste, pero no hay manera de detenerlo. ¿Con qué manos? O sea, con estas, con sus propias manos, no hay posibilidad. El cambio viene y entre más voluntariamente aceptemos que está, pues más fácil transitaremos por él, nos acomodaremos. ¿Cuánto tiempo nos tardaremos? No es una aspirina, ya les dije que tardará el verano y probablemente un año más en tanto la cruz esté en acción, pero las cosas van a cambiar. Entonces no es lo que el cielo mande, no se trata de obedecer supersticiosamente al cielo, es lo que es. Y está bien, aceptar el cambio está bien. Entonces, todas estas, también hay un trígono entre de aire en esta ocasión, a la luna entrando en Libra, entre Venus, Juno y la luna. O sea que hoy amanecieron peleando, mañana amanecen con una nueva idea, con un nuevo plan y se va a fortalecer el campo mental, el campo filosófico del campo del cielo. En un momento regreso con ustedes y seguimos. No se vayan.